Camila Valero, hija de Stephanie Salas, opinó sobre las recientes declaraciones que dio su tía Frida Sofía en contra de Alejandra Guzmán y su hermana Michelle Salas. No estoy tan al tanto de cómo estén esos problemas, siento que es algo muy personal entre ellas dos, entonces pues procuro no meterme. Pues nada, es una situación muy desafortunada, obviamente, pero pues al final todas son mi sangre, yo nunca voy a hablar mal de ninguna, yo siempre voy a apoyar a todas y les voy a desear todo lo mejor a todas y pues espero que se resuelva pronto. En realidad yo creo que simplemente hay que tratar las cosas con respeto y paz. ¿Has podido hablar con Frida? No, la verdad, mira, nunca hemos podido convivir tanto porque ella vive en Miami, pero yo la quiero muchísimo, es mi prima y es mi sangre y eso no va a cambiar. ¿Pero por qué crees que se haya suscitado estos ataques? La verdad no tengo idea, pues yo creo que queda entre ellos dos, las relaciones madre-hija siempre son complicadas, pero pues esperemos que se arregle pronto. ¿Y respecto a los ataques que ha hecho Frida en redes sociales hacia tu hermana? Pues sí, lo mismo, ante todo le tengo respeto y cariño a Frida y pues genuinamente espero que esté bien y que le vaya bien con su vida. Pero se decía que se llevaban bien, ¿no? ¿Cuál crees que fue la ruptura entre ambas? La verdad no sé, creo que es un problema muy personal entre ellas y que yo no tengo mucho lugar desde donde opinar. Pero muchísimas gracias. Gracias, chicos. Con imágenes de Jorge Alonso, información de Quique Navarro, La Cuchara.